Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a realizar este top tan sexy. Y es súper bonito. Mirad todos los colores que yo he utilizado. Tú puedes usar los colores que más te gusten. Son de algodón, ¿vale? 100% algodón. Y he usado un ganchito del 3,5, mi agujita y mi tijera como siempre. Así que vamos a comenzar este top tan chulo. Vamos a ello. Voy a comenzar con el color este rosita de aquí. Y yo, como veis, os lo he puesto en orden. Son los colores que he usado con ese orden. Así que vamos a hacer un nudito deslizado. Y vamos a comenzar haciendo cadenas. Las cadenas os medís del pecho por la parte de la axila hasta el centro, hasta el pezón. Y lo que os mida, eso es lo que tenéis que sacar de medida en las cadenas de inicio, ¿vale? Yo voy a comenzar haciendo 18 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y ahora voy a subir con una, dos y tres cadenas. Estas tres cadenitas me contarían como mi primer punto alto. Y ahora en la quinta cadena voy a comenzar haciendo puntos altos, ¿vale? Hasta la última cadena. Cuando lleguemos a la última cadena, vamos a hacer, aquí en la última, dos puntitos altos, una cadena y dos puntitos altos. Y seguimos tejiendo puntos altos de vuelta por todas las cadenitas. Y también las tres, donde teníamos las tres cadenas, ¿vale? Ese que no se salte. Bueno, y la primera vuelta ya estaría. Ahora voy añadiéndole vueltas, las vueltas que necesites. Y voy a ir combinando los colores, ¿vale? Nada, es siempre lo mismo. Puntos altos y cuando lleguemos a la cadenita, aquí en el huequito de la cadena, dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Sí, así es todas las vueltas, siempre igual. Por aquí tengo ya hecha una copa, ahora estoy haciendo la segunda y como veis, todo es igual. Y aquí, como vuelvo a repetir, en la cadenita, dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos, ¿vale? Y dais las vueltas que necesitéis para vuestra medida. Venga, ahora, cuando lleguemos al último puntito, con la última vueltita de la copa, yo he realizado una, dos cadenas y ahora voy a hacer puntos medios altos por todo este filito, ¿vale? Muy sencillito para que no se vea así la terminación, ¿vale? Entonces, punto medio alto por todo el filito, ¿vale? Bueno, una vez que tengamos las dos copas realizadas, os voy a mostrar cómo yo he hecho la parte de abajo, ¿vale? Bueno, voy a hacer un nudito deslizado y voy a hacer 15 cadenas. Una, dos, tres y 15. Cuando tenga las 15 cadenas, subo. Una, dos, tres y 4, dos veces hebra
Y ahora 1, 2, 3, 4. En la quinta vuelvo a introducir el ganchillo. Y 1, 2 y 3. Y ahora hago 1, 2 cadenas. Tomo doblemente hebra. Salto 2 cadenas. He hecho 2 cadenas, salto 2 cadenas y hago otro punto doble alto, ¿vale? Voy, hago 2 cadenas y salto 2 y hago en la tercera punto doble alto. Una, dos y tres. 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Vamos haciendo la parte de abajo, la parte de la red de abajo, ¿vale? Así. 1, 2. Y 3. Bueno, 2 cadenas. Nos quedan aquí 2 cadenas que con este poquito vamos a coserlo, ¿vale? A la copa. Bueno. Vale, tomo doble hebra. Introduzco en el primer puntito. Y hago un punto doble alto. Bueno, 2 cadenas, ¿vale? Y esto quedaría así. Esto luego lo vamos a coser aquí, ¿vale? 2 cadenitas y vamos a introducir en este puntito de aquí. 2 cadenitas, doble hebra. Y hacemos punto doble alto. 1 y 2. ¿Vale? Aquí teníamos la unión entre los puntos que iban hacia allá y los puntos medio bajos. Pero bueno, más o menos dejamos el huequito ahí, como si fueran dos puntos, saltando dos puntos. Y hacemos 2 cadenas, saltamos 2 puntos y vamos haciendo punto doble alto. 2 cadenas. No me desliza el hilo. 2 cadenitas, saltamos 2 puntos y punto doble alto. Así, ¿vale? 2 cadenitas, saltamos 2 puntos, punto doble alto. 1 y 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2 y 3. 1 y 2. 1, 2 y 3. 1 y 2. Se me quitó el flash, pero creo que se ve bien. Bueno, ahora lo soluciono. 1, 2 y 3. 1 y 2. Bien, y ahora estamos haciendo la parte de abajo. Llevo 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Vale. La parte de abajo quedaría un poco más así. Entonces, voy a hacer el último punto. Punto doble alto. 2. 1. 2 y 3. 1 y 2. Y ahora sí, hago 2 y aquí me he quedado con libre 2, 4 y 1, 5.
Vale, pues tomo hebra y aquí salto. Aquí tengo 3, 4 y 5. En el sexto punto hago el primer punto doble alto. 1, 2 y 3. Y dos cadenitas. Vale, como en esto no puedo guiar porque depende la talla que hagáis, vais a tener que hacer más puntos o menos. Entonces, mi consejo es, como esta es la parte de abajo, unir, porque luego esto va unido aquí con un poquito de costura, ¿vale? Luego se cose un poquito aquí, porque si no esto nos quedaría así abierto. Entonces, más o menos lo ponéis así, que no os tiren mucho los puntos, ¿vale? Y lo mismo, le tenéis que hacer algún puntito más, ¿ok? Pero más o menos que nos quede rectito, ¿no? Y seguimos haciendo lo mismo. Punto doble alto, dos cadenas, saltando dos puntos. Punto doble alto, dos cadenas, saltamos dos puntos. Y cuando lleguemos aquí, de nuevo hacemos 15 cadenas y hacemos puntos altos, saltando dos cadenas, puntos altos, dos cadenas, saltamos dos cadenas. ¿Vale? Hacemos y después volvemos con lo mismo. Cuando lleguéis al otro lado, hacemos las 15 cadenas, como antes os había comentado, y vamos a subir con una, dos, tres, cuatro cadenas más. Vamos a tomar por dos veces hebra y en la quinta cadenita vamos a hacer un punto doble alto. Uno, dos y tres. Dos cadenas, una y dos. Tomamos dos veces hebra, saltamos dos cadenas y hacemos otro punto doble alto. Una, dos, doblemente hebra, saltamos dos cadenas, un punto doble alto, lo mismo que estuvimos haciendo por la copa. Igual, ¿vale? Así. Una y dos, tomamos doblemente hebra y vamos a hacer el último. Una, dos, una y dos. Y aquí terminaría la fila. Vamos a sacar un pedacito de hilo porque luego eso va cosidito. Va cosido aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir con la segunda fila de la parte de abajo. Vamos a coser esto aquí y este aquí. Y vamos a hacer la segunda fila. Una vez cosido aquí, aquí y aquí, voy a hacer la segunda fila por la parte de abajo. Entonces introduzco mi ganchito en la cuarta cadena y voy a subir con otras cuatro cadenitas. A ver, aquí. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora voy a hacer una cadenita más y voy a hacer punto doble alto. Dos puntos doble alto donde tenía las dos cadenas. Dos puntos doble alto. Y una cadena. Toda la fila igual. Dos puntos doble alto y una cadena. Bueno, y ahora vamos a hacer la tercera fila. Para la tercera fila, que se haría igual que la primera,
voy a tomar otro colorcito, voy a subir con cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Tomo dos veces hebra y en el huequito de la cadena de la fila anterior, ahí hago el punto doble alto. Así y así. Dos cadenas y otro punto doble alto en el huequito de las cadenas. Así. ¿Vale? Uno, dos cadenas. Un punto doble alto en el huequito de las cadenas. Y así voy haciendo siete filas, cambiando de color en el mismo orden en el que hice las copas. ¿Vale? Una fila con un punto doble alto, dos cadenas, como estoy haciendo aquí. Y la siguiente fila con dos puntos doble alto, una cadena. ¿Vale? Así siempre se repite. Bueno, ya estarían las siete filas de la parte de abajo. Y ahora vamos a hacer las siete filas de la parte de arriba. Entonces van igual, igual que la parte de abajo. Voy a hacer un nudito deslizado. Y aquí voy a hacer cuatro cadenitas. Aquí, no se ve. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a hacer dos más, porque estos tres puntitos nos van a contar como el primer punto doble alto. Y ahora voy a introducir aquí. Y sigo tejiendo dos cadenas, un punto doble alto. Dos cadenas, un punto doble alto y saltamos dos. Dos y tres, dos cadenas y ahora tengo aquí dos, cuatro, seis y uno, siete. Ajá, vale. Voy a hacer otro más, uno, dos. Dos cadenas y tengo libre dos, tres y cuatro. Entonces de este lado dejo cuatro y en el quinto dos, cuatro y cinco voy a hacer el primer punto doble alto. Y de nuevo dos cadenas, salto dos, un punto doble alto. ¿Vale? Dos cadenas, he dejado unos puntitos aquí libres sin tejer, ¿vale? Lo ponéis así sobre la mesa y veis hasta dónde más o menos tenéis que hacer punto doble alto. Y seguimos tejiendo. Bien, vamos con la segunda fila. Para la segunda fila introduzco mi ganchito en la cuarta cadena y voy a subir con cuatro cadenitas. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a hacer, pues, dos puntos doble alto, una cadena. Dos puntos doble alto, una cadena. Cuando lleguemos al centro, yo he realizado una cadena, este es el centro, me lo salto y me vengo aquí y sigo tejiendo. Dos puntos doble alto y una cadena. Siempre es igual, ¿vale? Siempre es igual. Una fila de un punto doble alto, dos cadenas,
una fila de dos puntos doble alto, perdón, siempre es un punto doble alto, dos cadenas, dos puntos doble alto, una cadena. Lo único que aquí en el centro, por la parte de arriba, nos va a variar, ¿vale? Entonces os muestro lo que he ido haciendo en cada fila, que tengo aquí otro ya terminadito. Mira qué mono queda. Las 7 filas por debajo, las dos copitas, y aquí en la parte de arriba, aquí dejé, este es un poquito más grande, pero en la zona de aquí no varía. Aquí dejé 2, 4, 6 puntos libres y 6. Entonces, dos cadenas. Aquí, dos puntos altos, una cadena. En la tercera fila, un punto doble alto sin cadenas. Punto doble alto, un punto doble alto, un punto doble alto, dos cadenas y seguimos, ¿vale? Aquí son 1, 2 y 3 puntos doble alto sin cadenas entre ellos. En la cuarta fila, dos puntos doble alto sin cadenas en el punto doble alto de la fila anterior, otro punto doble alto y seguimos tejiendo. Dos puntos doble alto, una cadena, dos puntos doble alto, una cadena. En la quinta fila, igual que en la tercera, 1, 2 y 3 puntos doble alto y sin cadena entre ellos. En la sexta, dos puntos doble alto, un punto sin cadena, igual que hicimos en la cuarta, en el colorcito verde. Y en la última, pues igual que la tercera y que la quinta, tres puntos doble alto sin cadenas entre ellos, ¿vale? Y eso sería todo, siempre es lo mismo, lo único que aquí nos varía un poquito porque tiende a inclinarse así, ¿no? Y luego, para las tirantas, yo he tejido 250 cadenas y luego, para reforzarlas, he vuelto con punto deslizado. Puesto todo esto de punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, 250 cadenas y he vuelto con punto deslizado, punto raso, punto enano, como lo queráis llamar. Y ya estaría el top, ese sería. Y nada, por detrás lo cruzamos y así. Nuestra tiranta lo cruzamos por la espalda y lo atamos a los huequitos que hicimos de las cadenitas estas. ¿Vale? Y eso sería todo. Espero que os haya servido de ayuda este video tutorial. Y nada, espero que os quede precioso vuestro top. Si queréis compartir... Y si os surgió alguna duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios, ¿vale? Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!